Hi, my name is Peter Bloom. I'm the coordinator of Rizomatica. We're trying to set up the first autonomous cell phone networks in rural Mexico. Continuamos a través de la XHTFM, la radio mundial, la radio que nos acompaña en esta tarde. Hay otro aviso que dice: muy buenas tardes, abuelito Fabián Flores. Soy tu nieta Elvira Vidrio Flores. Abuelito, mi mamá no va a poder venir con ustedes, que viene hasta Semana Santa. We've been going around in the state of Oaxaca, doing presentations, meeting with the community authorities, and we've really gotten quite far. Ya está llegando. Y el punto de ese proyecto es cómo hacer llegar comunicación celular a los lugares que no lo tienen, y específicamente las comunidades indígenas que no lo tienen, pero que sea de ellos, que sea de la comunidad, no de una empresa. Buen día, los que nos están mirando a través de este medio. Y mi nombre es Melquía de Rosas Blanco, originario del pueblo mazateco de Mazatlán y del pueblo Oaxaca. Mi nombre es Guadalupe Blanco Méndez. Actualmente estoy colaborando aquí en la Radio Nandía. My name is Giovanni and I'm one of the people working on the technical part of this project. Mi nombre es Ángel Filio Gutiérrez, vivo en el barrio Guadalupe, tengo mi celular. What we've done until now is to test the actual configuration of the project. We already did it with test equipment, which is basically a mix of low-cost GSM base station, free and open-source software, and it's mostly based on VoIP technologies. El problema es que no hay servicio del celular acá, no agarra. La radio hace ese puente entre familiares que están en otro lugar para con las familias que se encuentran en estas comunidades dispersas. Si saliste de acá y que están preocupados, dicen, no he llamado, ¿por qué no llama? Estas personas tienen que caminar o salir en autobús o en camionetas al pueblo más cercano donde hay teléfono y llamar a sus familiares que viven en México, en Puebla o en los Estados Unidos. La negativa de estas empresas privadas de negar el servicio de telefonía celular en este municipio, ellos dicen que no somos un mercado potencial. De la misma manera como la comunidad en algún momento nos organizamos para financiar lo necesario de la radio y tener este medio de comunicación, de esa misma manera, sobre todo los jóvenes y la gente mayor, estaría dispuesta a cooperar nuevamente. Que sí es urgente esta red de celular comunitaria. No visto como una cuestión de negocio, sino de comunicación, como un derecho humano. Now we're at a point in our project where we want to begin installing equipment in people's communities. And the campaign that we've launched is essentially to be able to acquire equipment that we can test. Because we want to make sure that the best equipment and the best solution reaches the communities. There are a number of different equipment vendors that we're looking at, and we want to be able to test and work out and install these different options so that we can find the best one. For more information, you can read about the campaign. You can also go to our website at rizomatica.org. Thank you.